En medio del huracán que vive la jornada 10 de la Liga MX, el auxiliar de José Cardozo, Aníbal Ruiz, falleció a los 75 años cuando ingresaba a la cancha del Luis Pirata Fuente a consecuencia de un infarto fulminante. El ex estratega de Tecos, Necaxa, Veracruz y entre otros, estaba en el reconocimiento de cancha con todo el plantel y, justo cuando acababa de salir al césped, se desvaneció y fue atendido por la ambulancia que se encontraba en el inmueble, pero ya sin poder hacer nada. Aníbal fue trasladado al hospital donde se confirmó su deceso. Ruiz inició como jugador en el Danubio de Uruguay en 1962. Jugó en países como Colombia, Venezuela, Perú y Costa Rica. Se retiró en 1976 en el Miramar Misiones también de Uruguay. Como director técnico su primer equipo fue el Olimpia de Paraguay. En México dirigió a Necaxa, UDG, Veracruz, Puebla, León y Correcaminos. Fue auxiliar técnico en Toluca y Jaguares. Del 2002 al 2006 dirigió a la selección de Paraguay en 1992 a El Salvador. Ante esto el Club Puebla emitió un comunicado en Twitter expresando sus condolencias a la familia. Por mi parte yo también le envío el más sentido pésame a su familia. Gracias.